La oficina de la gestora social de Tauramena tiene la misión de servir como un despacho articulador, facilitador y dinamizador de la política social con el fin de lograr implementar los programas y acciones dirigidas a las poblaciones como adulto mayor, personas con discapacidad, niñez, mujer y juventud. En el 2010, Acción Social ha liderado los programas de Familias en Acción, Red Juntos, Adulto Mayor, Discapacidad, Jóvenes, Primera Infancia y el programa FAMI. Una de las actividades de integración más exitosas realizadas por esta dependencia fue el primer Festival de Discapacidad del Sur de Casanare, en el que las personas con discapacidad de Tauramena fueron los anfitriones y recibieron las delegaciones de Sabana Larga, Villanueva, Maní y Agua Azul. Seguimos ofreciendo un trabajo integral con esta población. Tenemos los servicios de nutrición, de salud, de educación, de deporte y de recreación. En los servicios de salud ofrecemos terapia respiratoria, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, con una guardería y el servicio de restaurante para los niños y niñas y personas en condición de discapacidad, recursos que han sido propios del municipio. Por primera vez, el municipio de Tauramena lleva a la población de discapacidad a competir en las Olimpiadas Nacionales de las Olimpiadas FIDES en Medellín, en Pereira y en otros eventos nacionales. Podemos decir que el 100% de esta población discapacitada está beneficiándose o se incluyó en el régimen subsidiario. Por otra parte, Tauramena ha sido epicentro del evento zonal de adultos mayores que reúne anualmente a más de 100 abuelitos de los municipios de Villanueva, Sabana Larga, Maní y Monterrey. Asimismo, la oficina de la gestora social celebra el Festival de Colonias de Adultos Mayores, en donde los abuelitos participan de actos culturales como danzas, canto y poesía. En este evento es tradición realizar el concurso de belleza en el que se elige la reina de la tercera edad. Este festival culmina con una viejoteca y una deliciosa cena que integra a este grupo vulnerable tan desprotegido. Para la gestora social, Yasmín Álvarez Alfonso, integrar a estos grupos vulnerables es una linda experiencia en donde salen a flote valores como el respeto, honestidad y solidaridad para personas de la sociedad que muchas veces son olvidadas y maltratadas.